Mi relación con la hemofilia es una relación de corazón. De principio fue desgarrador la noticia, mucho dolor, mucha angustia, muchos miedos. Muchos profesionales en salud no tienen conocimiento de la patología. Al ser poco frecuente, está considerada dentro de las enfermedades huérfanas. Yo decidí buscar soluciones porque sí hay un futuro para ellos. Es importante que se pueda difundir, que se pueda hacer conocer más esta patología para que la atención sea la adecuada, la atención sea oportuna. He llegado pues a interiorizarme tanto en la patología por el amor inmenso que le tengo a mi nietito. De inicio ese era el punto de partida, buscar que él salga adelante, que él tenga un presente y un futuro. Ha sido una decisión, no de quedarte en el llanto, no de quedarte en la tristeza, no de quedarte en la angustia. Ha sido accionar. Nuestro anhelo, nuestro motor, es que mejore la calidad de vida de todos los pacientes, que puedan acceder a un tratamiento seguro, eficaz. Yo les diría a las mamás que tienen una personita que aman, que recién ha sido diagnosticada, que no se angustien. De aquí a 5 años me veo con Mateo mucho más grande que yo, con un mejor estilo de vida, con un mejor tratamiento, lo veo libre. Las mamás, las abuelitas, las tías, las hermanas mayores, podemos. Yo les digo campeones de vida porque son unos campeones de vida. Mamás fuertes, valientes. El mañana es mucho más prometedor. No pierdan la fe sobre todo. Es importante la unión. Gracias, mami. Te quiero mucho. Amo. Que hay un propósito en esta vida y ese propósito lo tenemos en el corazón.